estamos quemando el aire. Mira, prueba con esta haciéndolo un poquito más agudo, ¿no? ¿Parece? ¿O no? ¿A ti qué te parece? Es que lo estoy pensando porque casi, como estoy grabando la referencia ayer, hay muchas canciones que son más tranquilas. Tipo la anterior, en realidad. Vale. Entonces, yo creo que esa caja la vamos a gustar bastante. Peces pequeñitos, eso está prohibido. Pero si es adinerado, puede usted follarse a niños. Cada vez está más claro, cada vez más los suicidios, cada vez más, joder, cada vez más. La industria de la farmacia decide cuál es la droga, la que cura o la que mata, se creen que somos idiotas. Si usted gusta de conciencia de guardar ecosistemas, vaya de excursión al zoo, que es la cadena perpetua. Estamos quemando el aire, no nos preocupa el planeta. Respira, provoca cáncer, no vuelan ni las cometas. De la especie inteligente quedan pocos ejemplares, ejemplares delincuentes los que ocupan los altares. Vamos a hacerlo tunca, tunca. Tum-ka, tum-ka. Tum-ka, tum-ka. El último. Ya lo hemos hecho todo. Esto está para cobrar. Mañana otro. Arriba del todo ya. Todos los discos chavos, los que yo. ¿No? Este permite soltar, este permite, meterle. Sí, sí. Este es el disco tuyo, lo grabo yo, tío. Vale, pero por ahí como. Yo creo que... Hay que cuidar el medio ambiente. Hablando de ambiente, ¿dónde está el que vende? Vámonos al centro que nada depende. Que aquí todo es como lo pinto yo con mi mente. Grabando discos. Qué mejor. Así que me queda
quedar un montón de discos por grabar. Yo, cumpleaños del Carlos. Vamos a ver la puta madre. Salud. Salud. Por ti, chulo. Ahí estamos. Pedazo de disco. Ese Carlos es el rollo, lo que hay que destacar a mí en el título. Así lo hago yo también. Medio ambiente. Hablando de medio, ¿dónde está el otro medio? Lo consumimos ayer con otra gente. La humildad es una de las partes más fundamentales de todo proceso humano, diría yo. No, por lo menos en esta sesión se come. Hay discos que ni se comen. ¿Qué más que no? ¿Tú te crees que va a ser para ti? Va a venir el señor Pepe y te va a decir: esto es tuyo. Pastor. Pastor Shawen. ¿Cuándo sale? Bueno, venga, pues hablamos. ¿Para qué tele? Lo típico dice. Lo ha dicho la tele, o sea que bueno. Hombre, yo soy pastor de toda la vida, pastor de armas sucias. Descarriadas. Te va a tener que invitar, tío. Otra vez, tío, oye, nota. Había. Claro, claro. Por ahí a 10 pavos y me moví aquí, me meto aquí siempre la manía y ahí. Claro. Las cosas. Yo compré tabaco ahí, yo compré tabaco. 3 euros. A ver, que ponga cada uno lo que ha conseguido esta mañana. Yo no he podido más. Está la cosa muy mala, no da dinero nada. ¿Qué es lo que dice de ti la noche en vela cuando vienes de todas partes? De recordarte que todas las vísperas de día son fiesta. ¿Es real? Sí. ¿Vive en el mismo país que usted? Sí. ¿De Argentina? No. La pregunta es que es sobrado de estar retirado. ¿Es famoso? Pues sí. ¿Tiene más de 30 años? Sí. ¿Hace política? No. ¿Tiene una relación con el mundo de deporte? No. ¿La canción? Sí. ¿Es personaje es rockero? Sí. Puede ser, sí. ¿Sacó algún disco como solista? Sí. ¿Tiene pelo largo? Sí. ¿Es catalán? No. ¿Tiene relación con el metal? No. No. ¿Nació en España, no? Sí. ¿Asturiano? No. ¿Andaluz? Sí. ¿Cantó los años 80? No. En su casa. ¿Hizo carrera en un grupo? No, bueno, supongo que tendría... ¿Sevillano? No. Cágate, colega. A ver. Es un programa. Acabo de pensar un personaje. Piensa en un personaje de dibujos animados. Vale, personaje de ahora, de la historia. Venga, venga, ya. Vale, ¿no? ¿Es masculino? Sí. Otra vez ya. Van dos, de tres. ¿Firma autógrafo? ¿O firmó autógrafo? O... Sí, imagino que sí. Vale. ¿Hizo progresar la ciencia? Sí. ¿Psicoanalista? Sí. Joder. ¿Lleva barba? Sí. ¡Cágate! Y yo, eso no puede ser. No puede ser. Ya, pero se ha visto como de las mil millones de posibilidades. No tenemos nada aquí, tío. Necesito volver a la realidad. Ah. Estoy temblando. ¿Quién piensa por mí? Hasta que la lluvia venga a darnos sus diversos nutrientes. Y la piedad se nutra de los onanismos del sol. Abre de día.
Mira, esta es una guitarra Epiphone de mi amigo Joaquín. Y es una guitarra de media caja. Te va a preguntar una cosa. Destinada normalmente al blues. Y nada, tengo unos pedales aquí. Es una pedalera Ibanez de 1967. ¿Años? ¿Qué? ¿67 años? Y ya ves, ¿no? A consecuencia del paso de los años, pues tiene aquí unos deterioros. Los cuales es usada. Y la verdad se coma a gritos a la mierda del amor. Habré de distanciarme de cualquier vulgar ser. Por eso el delay era el delay. Si quieres le quito, si quieres le quito. Pero es más de, no es tanto de delay como de eso. Y aquí, pues nada, disfrutando hoy de Charlie Cepeda, que es un maestro de la guitarra y de la vida. La verdad es que estoy muy ilusionado, yo creo que va a sonar distinto y que va a ser un discazo. Pero claro, eso uno lo cree siempre. Y en el fondo siempre está bien oírlo cada poco, porque en el fondo como cada día el cerebro es uno y uno tiene unas sensaciones, pues en fin, mola establecer una media para no perder mucho el rumbo. ¿Y qué tal? Pero vamos, yo cada vez que lo oigo me gusta más, no sé si es que ya lo he perdido el rumbo o qué. Y la verdad es que normalmente siempre un día que tú lo oyes y dices, ¡fum! Y te da como el bajón, de momento no ha llegado ese día, sino que vamos increciendo. Pues la verdad es que, claro, a medida que lo oyes te vas dando cuenta que a veces uno... En fin, le mete a las cosas más cosas de la cuenta, que lo que debe primar es la canción y lo que se dice y la fuerza que se le da, pero que a veces no hay que meter tantos elementos. Así que yo creo que ya de entrada estamos cantando y está esto en el aire. ¿Qué boca tiene, hijo? Oh. Como para que mande lo que está, pero tocando así con esa intención de arpegia que a veces parece que, ¿sabes? No con el con, sino un poco en la línea que está él y como detrás de él. Vale. Sí, respetando mejor los juegos suyos. Vale, vale. Sí, tipo... y pocas notas. Thank you.
voy a cagar en todo. Eres todo lo que quiero para mí, aunque casi no hay cerebro que se olvide del asunto de vivir. Solo el amor es presencia. En el fondo ya estamos acabando, ya no queda nada, cantar y meter cuatro cositas así de... Como quien aliña una ensalada y lee esa especie, ¿no? Como que ya lo tiene todo eso, pero aquello le da otro punto. Y nada, con muchas ganas de acabarlo y de tocarlo. Aunque por otro lado siempre acaba cualquier cosa, en fin, como que es un poco una pérdida por una parte. Pero en fin, la vida es solo una sucesión de pérdidas y de ganancias por otro lado. Hoy hemos regrabado una guitarra de Desatado. Y un piano y un organito que está metiendo Joaquín, fantástico. Y ya está, yo alguna vez salí, por ejemplo, liquidado, otra para cantar, otra para salir las peces. Y en el fondo eso siempre... Vamos, a mí me gusta verlo. Hay gente, por ejemplo, que cuando hace su disco no le gusta mucho o le cansa la parte del estudio, ¿no? Porque en el fondo también, por otra parte, mola que tú también tomes distancia con ese curro, porque en el fondo tú estás demasiado involucrado y sobre todo, además, casi nunca... tiene los recursos como para llegar al puerto que quiere. Entonces a mí me gusta verlo y lo estoy disfrutando mucho de el crecimiento de las canciones, cómo algunas se desvían de lo que tú, de cómo tú las sentiste cuando le hiciste, sobre todo. Pero bueno, ahí está la vida, así es como todo, todo tiene que estar vivo. Y además, como este disco, gracias al talento de Joaquín, lo estamos haciendo así, de ese modo, iba a decir como de improvisado, pero en el fondo no es improvisado, por eso él siempre dice, cuando le pregunta ¿cuánto tiempo lleva preparándote este disco? Él dice, coño, desde que nací, porque cualquier cosa hecha te sirve para lo próximo que haga. En fin, que el propio proceso de cómo estamos haciendo este disco, pues a mí me enriquece mucho. Entonces lo veo fantástico, con ganas de acabarlo para tocarlo, pero con ganas de no acabarlo para seguir aprendiendo. A veces uno está con el subidón de grabar, no le gusta parar porque es como que piensa que ya está en el ajo, y en fin, el deseo siempre de seguir. Pero por otro lado, ahora que hemos tenido una parada de 20 días, creo yo, aproximadamente, y al llegar, pues la verdad es que mola porque te encuentras con otra sensación de las canciones que si estuviera en todo el proceso, como decía, en caliente, pues a lo mejor hay cosas que no te das cuenta. Entonces, en el fondo, yo creo que viene bien, porque lo tomas ahí como con un aire nuevo y tampoco ha pasado tanto tiempo ni te has ido tanto como para no saber lo que está. Eso, mete la voz y el proceso ese que mezcla, que en el fondo es un proceso importante porque define lo que va a sonar, ¿no? Y muchos discos pues, se hacen más grande o más pequeño de la mezcla, pero vamos, que yo creo que contando con Eduardo eso no va a ser un problema, lo va a hacer más grande seguro. Y el tiempo que quiere tener razón, el tiempo que no es más que el tiempo que se va en las caladas de mi pobre corazón. El tiempo que no es más que una excepción vital en el silencio de tu pobre corazón. Elegido entre tres grandes micrófonos, Dios. A ganar el 4-1. Entre un 147, creo que es este, y un 87. O sea, Newman ha perdido ante AKG. Cosas raras. Es más gordo, es menos brillante y a simple vista es más feo, pero después. ¿Quién viene luego a buscarte por la tarde? Dime. ¿Quién viene? Animales y luego un ciego de espirales. Bueno,
lo que dice de ti, sumando el plexo y los globos oculares. Sí, sí, no, que va a estar, pero digamos para ver si, para ver qué estoy cantando, como en el fondo yo me meto aquí. Tú sabes, yo me flipo, me lo estoy pasando en grande, pero pues me gustaría tener una reacción de allí, digamos. Yo estoy flipado. No, la de ustedes, me gustaría tener la de ustedes. No la mía, no la mía allí, la de ustedes. Porque yo ahora me lo estoy pasando del carajo. Pero tú sabes lo que pasa con esas cosas. Bien, bien, bien. 11. Pues nada, ahí estamos grabando las primeras voces y nada, bueno, parece que todo va bien. Esto va llegando a la última fase. Porque ya la semana que viene empezamos a mezclar lo que será el próximo disco de Colochagua. Y luego un ciego de espirales, animales a ponernos hasta arriba. Las caras, las miradas, animales a ponernos hasta arriba. Las miradas, las caras, animales a ponernos hasta arriba. Las miradas, las caras, animales a ponernos hasta arriba. Y con esto ya a mezclar y a tocar en directo, que es lo que hace falta aquí ya. Un poco de respirar, menos arrecifes, desayunos en el bar, vamos en caída libre. Y otro día por pintar, entre caras grises, ya no tengo más que dar. Sea lo que me diste. Y necesito al menos una noche entera para poner al día mis cicatrices. Y necesito ver flores en vez de aceras. Y necesito más cosas según me dicen. Te quiero como el mar verde, como un desierto.